tal, compañeros coleccionistas? Pues aquí nos venimos a un pequeño tianguis de piezas de colecciones de los Hot Wheels. Así que vamos a ver qué piececitas topamos en este tianguis, en este pequeño evento. Hay algunos puestos, no hay muchos, pero pues vamos a ver qué grabamos, a ver qué miramos, a ver si traen piezas chingonas. Empezó a las 9, se acaba a las 2 de la tarde, se acaba este evento. Así que pues bueno, pues vamos a echarnos la vuelta a ver qué miramos. Suscríbanse. ¿Y qué rollo con el pollo, viejo? Los saluda su compita, el del qué rollo con el pollo. Aquí andamos echándonos un pequeño video para ustedes especialmente, así que disfrútenlo y que tengan un excelente día. Ánimo. Pues vamos a dar un pequeño recorrido a ver qué es lo que se vende por estos rumbos. Primera vez que ando por este lado. Vamos a ver qué merca venían por este lado. Miren, ahí están los Ferraris en bolsita. A ver si podemos grabar más o menos. You have more? Yeah. How much is the price? Metal bottoms. Depends on which ones. Depends on which ones? Yeah. All right. But let's see the cheapest one. How much? Like $3-4. $3-4? Yeah. Not bad. Yeah. Yeah, Ferraris, $3, los más económicos, se puede decir. $700 more for Ferraris. Really? Yeah. Shit. Yeah. I had to think long and hard when I told him to add the other ones to it, and I did. Thought 3-4 times. I was like, no, fuck it. Just add it because you can't find them. Yeah. Pues vean, aquí podemos ver lo que se encuentra en. So if you make the football or the basketball, you get 3 shots. You make one, you can take one for free from the first two rows. Okay. Try to make it fun. Yeah, that's cool. Vean este. Este ya lo tengo, el 360. Este también ya lo tengo. Dejen echarle un vistazo a los Ferraris que tiene, a ver si por lo menos me llevo uno o dos. Let me check those. Okay. I already had this. This one too. Este no. This is cool. Oh, este es cool. Yeah. Cool. That's all you have? Vean, están están en muy buena condición. These are all metal bottles. All metal bottles. Okay. Vean, vamos a ver. Este lo tengo en blister. Este es el que tengo yo en blister. Miren, está muy muy padre. Vamos a ver qué otras hay por acá. Vean. That one's $15. $15. Yeah. Cool. This is sick. This one comes from one of the 5-packs. Oh, that's really? That's a $15 one too. $15. Yeah, I know, because of the multi-pack. Yeah, hard to find. It's hard to find. Yeah. Yeah. A buddy found it at a swap meet, and I was like, oh shit, I was like, I want that's it. So cool. Yeah, I used to go to hunt the swap meets. Yeah, I live out in Palm Springs, so sometimes the vintage ones, there's some pretty cool things. Yeah. You gotta pay extra. I go to Santa Clarita. Yeah. Just up there, it's great. Yeah. I had this. I didn't bring any of my carded ones. Oh, okay. So how much is the metal base? The metal bottom ones? Uh-huh. $5. Five? Yeah. I might take like this, and what is the other one? Yeah, just let me know which one you like, and I'll work something out for you. Can't keep everything. Yeah. Let's see. This is cool. Vamos a ver qué más hay aquí en las bolsitas. Miren, es el mismo. Este otro, miren. Well, son muy buenas piezas, pero estos dos me gustaron, estos dos y este. How much you want for these three? For those three? Uh-huh. Pues ya nos conseguimos unos cuantos
caballitos, unos potros. Vamos a ver qué más hay por acá en esta otra, mesa. Pues se ven algunas modas. Aquí está el Dairy Blonde, el de la, el Gasser de Los Ángeles, ya lo tenemos también. Vean otros más Gassers. No sé si estoy grabando bien porque el sol me anda encandilando un poco. Por acá se ven algunos de los Treasure Hunt, de los pasaditos. Miren, uno como el que yo tengo suelto. Acá está otro de los, Treasure Hunts. Algunas piececillas premium también, miren. Batimóvil ya pasado. Vean estas series de los Speed Racers. La neta que nunca las había yo mirado. Pero veanlas, ahí están. Miren, no sé cuál es la diferencia entre los rines. Ahí si sabe alguien por ahí, pónganlo en los comentarios. Pero este es completamente blanco. Y este la trae ya diferente. Miren el cromo. Miren, por acá están los, estos, los Classics. Ah, ¿do you speak Spanish? Un poquito, ¿no? Oh, mucho. ¿Cuánto, qué precio tienen los Classics? 10. Órale, 10 dólares los Classics. Miren, está chingona esa. Los Mustangs también perrones. Miren, la Red Edition. ¿Cuánto tiene la Red Edition? 25 baros, miren. Está buena de encontrarla. Hasta el de la convención. ¿Cuánto el de la convención? 1.50. Está bien, no está tan mal. Miren la otra. Ahí está el Datsun también, miren. Debes seguirle. Ahorita a ver si regreso. Ok, gracias. Vamos a seguir a ver qué más hay. Basicones, miren. Basiquitos. Miren. I'm going to.
How much? Go ahead. ¿Tienes una bolsa? So have one of the boys come with you. There's no bags, right? Yes, there is. Yeah. I think le voy a dar un poco a la bomba. Yeah, yeah. Yo me puro. Okay, ves que a mí me pasa. ¿Qué precio tiene el Red Baron? Es en 25. Edgar, buenas tardes. ¿Qué tal esta tarjeta francesa? Si quieres abrir, sácalo a la bolsa. Esta tarjeta francesa es un Porsche. Tarjeta francesa, chilero, ¿no? Me imagino que el carro ya lo tenía. Saludos, papá. Te lo mandé al amigo a ver qué dice. Eso se tiene todo por la tarjeta, digo yo. Se le cayó el otro moflecito, ¿no? O el... No, así es este. ¿Sí? ¿No tiene doble escape? No. Si quiere chequearlo ahí, pronto. Nomás tiene otra, hasta en... En la réplica que hicieron también está igual. Porque yo tengo otros. Y están igual así. Esos así salieron, ¿no? ¿Cuál es? Los Red Barons en este, un lado. Sí. Parece sí. Que le falta algo, pero sí salieron. Sí. ¿Viste que es cigarro, no? No, ya era de aceite. Pero no sé, me gusta para echar carritos. ¿Aceite para mí? Oh, ¿no? ¿Por eso? Para, ¿eh? Para el vapor. Para ajá, de vapor. Aceite de marihuana. ¿Oh, de marihuana? Uh-huh. No, ahí sí ya no. No, me lo dieron, pero yo no... Que quería, me dieron unas cajillas ahí. Que y bien, compañeros coleccionistas, pues así llegamos al final de la primer parte de este video que nos aventamos. La verdad que grabé bastante y aún así siento que no le saqué todo el jugo a ese lugar, ya que cuando ves muchas piezas no sabes a cuál enfocarte. Simplemente me enfocaba a las que pues a mí me llamaban la atención, como las que grabé de la convención, pero esas creo vienen en la segunda parte. Había unas series muy chidas, piezas vintage muy buenas, que pienso que voy a ir otra vez y voy a tratar de hacerlo mejor para que me entiendan, porque para mí es primera vez que asisto a un evento así donde pues no hayas ni qué grabar de tantas piezas que se encuentran. Así que bueno, fue una experiencia nueva, así que pues quédense en el canal, suscríbete si es primera vez que andas por acá. Déjame tu poderoso like y compártelo con todas tus amistades. Si son coleccionistas o no lo sean, tú comparte mi canal, comparte mis videos. Ya ves que aquí hacemos customs, cacerías. Ahora asistimos a un show. Así que, pues suscríbete si no lo has hecho. Te hago la invitación. Y pues ahora sí, espero les haya gustado. Me paso a retirar, ya se la saben. Los saluda su compita, el del ¿qué rollo con el pollo viejo? Sale pues, nos vemos en la segunda parte. Estén al tiro ahí, vamos.